Esta noche ha nevado en Jerusalén y ahora, bajo la ambigua luz del amanecer, parece más que nunca una ciudad fantasma, un inmenso decorado del que se han ido los actores. Es este un espectáculo insólito. Hace tan solo unas horas las carreteras de acceso estaban cerradas por el temporal. Ni los más ancianos recordaban una nevada semejante. Sin embargo, no habrá mucho tiempo para disfrutar de ello. Cuando el sol esté alto, la nieve comenzará a desaparecer y al amanecer próximo, este manto blanco será solo un recuerdo. Hay que aprovecharlo mientras dure, porque para muchos, como este pájaro, será una experiencia única en su vida. Con nieve o sin ella, ninguna otra ciudad le es comparable. Las hay más antiguas, más grandes, más hermosas, pero no son Jerusalén, la que en un tiempo fue considerada el centro geográfico del mundo. Parece hecha de mil piezas diferentes que no encajan, que nada tienen que ver entre sí. Sin embargo, es esa misma diversidad la que da sentido y coherencia a la ciudad. Este contraste de arquitecturas, de lenguas, de razas, de creencias y de costumbres produciría una sensación de angustioso desorden en cualquier otro lugar. Pero aquí, en Jerusalén, resulta lo adecuado, lo natural, como si de esa forma fuese de todos sin pertenecer a nadie. Saul Bellow, el novelista norteamericano Premio Nobel de Literatura en 1976, tiene una frase que recoge perfectamente el espíritu de Jerusalén. En cualquier parte te mueres y te desintegras. Aquí te mueres y te mezclas. Para los judíos es su capital, el lugar donde David instaló el arca de la alianza, el símbolo del pacto con su Dios Yahvé. Para los árabes, descendientes como los judíos del patriarca Abraham y adoradores también del mismo Dios, fue aquí desde donde el profeta Mahoma despegó hacia los cielos en un viaje místico decisivo para el Islam. Para los cristianos, escindidos hace 2000 años del resto de los judíos, Jerusalén es el escenario en el que Jesús vivió los momentos más cruciales de su existencia. Aquí sufrió su pasión, aquí fue muerto, enterrado y aquí resucitó. Y como una paradoja más de esta ciudad singular, todo ello es verdad. Y al mismo tiempo, todo ello es mentira. El Muro de las Lamentaciones, donde judíos llegados de todo el mundo rezan con el pensamiento a medio camino entre la nostalgia del pasado y la esperanza de que el Templo de Jerusalén vuelva a ser reconstruido, nunca fue parte del mítico edificio. Son los restos de un muro de contención que dio firmeza al cerro donde el templo se levantaba. La piedra venerada en la cúpula de la roca, por ser en ella donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y también según la tradición, la misma piedra desde la que Mahoma ascendió al cielo para el llamado viaje nocturno, es con toda seguridad una roca cualquiera, sin más relación con Abraham o Mahoma que la que se empeñan en darle los creyentes. Las calles por las que anduvo Jesús están sepultadas varios metros por debajo de la Vía Dolorosa que ahora recorren los peregrinos, y la tumba que da nombre a la iglesia del Santo Sepulcro es probablemente la tumba de cualquier otro menos la de Cristo. Tampoco importa demasiado, las piedras son solo piedras. Lo que realmente cuenta en Jerusalén es el sentimiento.
y toda la ciudad, desde el más profundo de sus cimientos al más moderno de sus edificios, está ya tan empapada de sentimientos piadosos que es en sí misma un templo apto para cualquier oficio de cualquier religión. ¿Pero qué tiene de especial esta ciudad? No está construida al lado de un río que proporcione agua o pesca. Las rutas de caravanas no pasaban cerca. Sus tierras no son especialmente fértiles, ni su subsuelo tiene minerales que valgan la pena. No se trata ciertamente de un lugar privilegiado. Hace 4.500 años era una pequeña ciudad-estado cananea apenas codiciada. Sin excesivo quebranto, para nadie pasó por distintas manos: amorreos, hititas, yebusitas. Y habría sido por todos olvidada si David, una vez ungido rey de Israel, no hubiera decidido arrebatársela a los yebusitas y convertirla en su ciudad, la ciudad de David, precisamente por no pertenecer a Judá ni a Israel y estar en el centro de las tierras que ocupaban las 12 tribus. Hace de eso unos 3.000 años. Pero lo que dio su auténtico y trascendente sentido a Jerusalén es que en ella se instalase de forma estable el Arca de la Alianza, ese extraordinario objeto del que se desprendía una mortal energía. A lo largo de todo el Éxodo, desde que Yahvé le entregara las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, había acompañado al pueblo judío. Allá donde se asentaban era colocado el tabernáculo y en su interior el arca con las tablas. Tabernáculo sobre el que de día había una columna de humo y de noche una de fuego. No obstante, sería el hijo de David, el célebre y sabio rey Salomón, quien mandaría construir un templo que, con la misma distribución que el tabernáculo, guardara para siempre el Arca de la Alianza. Y fue aquí, en la explanada donde está el Domo de la Roca, muchos metros por debajo del suelo actual, donde se construyó el Templo de Salomón. Aunque enorme, con multitud de dependencias para los diversos actos de la liturgia, su corazón era el Debir, la cámara más secreta, donde nunca penetraba la luz del sol y en la que, bajo las alas de dos enormes querubines forrados de oro, se custodiaba el Arca de la Alianza. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a esa habitación, y aún así, únicamente entraba una vez al año, el día de la expiación, el Yom Kippur, cuando pronunciaba el nombre secreto de Dios. Todo fue destruido. En el año 586 a.C., el ejército de Babilonia lo arrasó hasta los cimientos. La tierra cubrió sus ruinas y nuevos barrios de casas se edificaron encima. Todo lo que el viajero puede ver de aquella construcción es el célebre Muro de las Lamentaciones. No es una parte del templo. Es simplemente un trozo del gigantesco muro de contención que rodeaba la plataforma sobre la que el templo se edificó. Pero ya que no podemos ver las ruinas del templo enterradas varios metros por debajo de la plataforma actual donde se levanta la mezquita de la Roca, al menos, y ya que nos han dado permiso para hacerlo, recorramos el túnel de los Asmodeos, que discurre pegado al muro, y hundámonos en las profundidades, atravesando túneles abovedados de la época de las cruzadas, antros oscuros y estrechos, abiertos por arqueólogos y profanadores en las antiguas construcciones que había adosadas al muro original, subterráneos habilitados para el culto, y todo un laberinto de cámaras, pasadizos y escaleras. Las más de las veces solo el ruido de nuestros pasos nos acompaña, pero en ocasiones, venidos de algún túnel cercano abierto a los fieles, llegan rezos y cánticos que, aunque suenen alegres, están llenos de nostalgia. Aquí abajo,
Lejos del tráfico y al abrigo de los turistas, los judíos se sienten más en contacto con sus viejas raíces, más cerca, aunque no puedan verlo, de su añorado templo. Dicen que en alguno de estos pasadizos, detrás de cualquier muro, hay una cámara donde permanece escondida el Arca de la Alianza en espera de que un nuevo templo sea edificado. ¿Quién sabe? En una amplia estancia de estos subterráneos, habilitada para la visita de grupos reducidos, se exhibe una maqueta de cómo era el templo en tiempo de Herodes, según la versión de los arqueólogos. En el muro occidental, un mecanismo desplaza el nivel de los edificios actuales para dejar al descubierto la zona de excavaciones en la que ahora nos encontramos. Nuevamente se recompone el nivel actual para después hundirse hasta el fondo de la maqueta y dejar sitio a otro panel corredizo que nos da una idea de la disposición del terreno en época de Herodes, con uno de los viaductos que permitían el acceso a la plataforma del templo, concretamente el denominado de Wilson. Nada en estas sombrías profundidades permite imaginar lo que hace 2000 años significó el templo de Jerusalén. No están los ejércitos de peregrinos llegados de todas partes. No están los rebaños esperando el sacrificio ritual. No hay canciones, no hay bullicio. Huele a humedad y a aire estancado. No hay incienso. Lo que sí se percibe es ese aroma de misterio que exhalan las viejas piedras, como esta, incluida en el muro y desproporcionada respecto a las demás. Es como un monstruo colosal cuya presencia nadie puede explicar. Mide 13 metros y medio de larga, más de 3 metros de altura y más de 4 metros y medio de profundidad. Un bloque monolítico, labrado y pulido, que pesa 565 toneladas. ¿Cómo llegó hasta aquí y cómo lo colocaron? Es un enigma que nadie ha resuelto. Forma parte de una hilada de piedras de gran tamaño y peso cuya finalidad arquitectónica se nos escapa. Si seguimos el angosto pasillo excavado a lo largo de este muro occidental, podremos ver la perfección con que los canteros del tiempo de Herodes trabajaban la piedra. Son sillares perfectos, ajustados unos a otros de forma impecable, con una técnica equiparable a la de los constructores de Mesopotamia y Egipto. En el recorrido por túneles, pasadizos y cámaras se desciende hasta el nivel que tenía el suelo hace 2000 años. Con absoluta seguridad, en un momento u otro de su vida, Jesús pisó estas mismas losas. Las de arriba, las de la Vía Dolorosa, ahora recorridas con veneración por los cristianos, bastantes metros por encima de donde estamos, nada tienen que ver con la pasión y muerte de Jesús. Su época fue esta, la de estas piedras, 20 siglos por debajo de la Jerusalén actual. Escaleras arriba, se llega hasta una puerta cualquiera, sin interés aparente, casi secreta, que se abre a la Vía Dolorosa, justo enfrente de la primera estación en la Iglesia de la Flagelación. Movidos por la fe, los peregrinos irán en procesión por esta calle en los días de la Semana Santa, pensando que recorren el mismo camino que Jesús recorrió en aquellas fechas aciagas. Pero el pasado quedó allá abajo, de donde venimos. Todo este escenario es de ayer mismo. Y es que las religiones no se perpetúan en la piedra, sino en la palabra. Sin su templo, sin patria, disperso durante siglos, el pueblo judío ha mantenido su identidad religiosa gracias a la palabra. Tal vez como en ninguna otra religión haya sido y sigue siendo tan fundamental la conservación fiel de sus textos sagrados, la transcripción exacta, sin cambio alguno, de las leyes que, según su fe, fueron dictadas nada menos que por el propio Dios. Leyes estrictas,
complejas, sin aparente lógica muchas de ellas, que sin embargo, algunos se esforzaron en cumplir con todo rigor. Vayamos a las orillas del Mar Muerto para hablar de un grupo, de una secta judía que asumió el doble compromiso de seguir al pie de la letra la ley mosaica y copiarla con toda fidelidad, de forma que ni una sola de las palabras se perdiera para las generaciones futuras. Los esenios de Qumran. A finales de 1946 o principios de 1947, miembros de la tribu beduina Tamirek descubrieron en una de estas cuevas varias vasijas de barro, algunas intactas y otras rotas. Abiertas las que permanecían enteras, hallaron en su interior bultos malolientes que resultaron ser largos manuscritos enrollados, envueltos con tiras de lino para protegerlos y estas cubiertas a su vez con una capa de alquitrán o de cera. La escritura que había en aquellos rollos les resultaba desconocida, pero era fácil deducir que se trataba de algo muy antiguo y que adecuadamente vendido en Belén, a donde se dirigían, les podía proporcionar unas cuantas libras. Sería largo describir las vicisitudes sufridas por aquellos manuscritos. Durante muchos meses, lo que hoy se considera de un valor incalculable fue rechazado o mal vendido y en líneas generales despreciado por los pocos expertos en cuyas manos cayeron. Finalmente, el adecuado estudio de los rollos y el descubrimiento de otros más en cuevas vecinas demostró que se trataba de manuscritos de unos 2000 años o más de antigüedad, entre los que había textos del Antiguo Testamento, junto a otros referidos a las ideas y reglas de una secta judía de la que poco se sabía y que más tarde sería identificada como la de los esenios. Este es el Santuario del Libro en Jerusalén. En él se conservan gran parte de los rollos de Qumran en las condiciones adecuadas de humedad y temperatura. En total, de esas cuevas de orillas del Mar Muerto, se han rescatado unos 850 manuscritos, aunque muchos de ellos están reducidos a simples fragmentos. Pero, ¿por qué estos rollos escritos en hebreo, arameo y griego han despertado tanta expectación y tanta polémica? Hay varias razones. En los manuscritos del Mar Muerto están recogidos casi todos los libros del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que los estudiosos de la Biblia tienen ahora a su disposición textos varios siglos más antiguos que los que han servido de base a la Biblia y que hasta hoy se han manejado por judíos, cristianos o protestantes. Textos que están mucho más próximos en el tiempo a los acontecimientos que la Biblia recoge. Muchos de esos manuscritos no están referidos al Antiguo Testamento, sino a la propia secta. Una secta de la que se sabía muy poco, la de los esenios. Se sabía muy poco, aunque se había hablado, yo diría que demasiado. Por ejemplo, algunos investigadores sostienen que el cristianismo está inspirado, fundamentado en los planteamientos filosóficos y religiosos de la secta. Otros llegan a afirmar incluso que Juan el Bautista y el propio Jesús fueron miembros de esa secta. Y en último extremo está la existencia misma de los rollos. ¿Para qué tantas copias? ¿Para qué escribir tantos manuscritos? ¿Para qué prepararlos en rollos, envolverlos cuidadosamente, encerrarlos en vasijas y después ocultarlos en cuevas cuya entrada disimularon? Vamos a intentar encontrar respuesta a todas esas preguntas. Se ha especulado mucho sobre el retraso con que esos manuscritos han sido dados a conocer. Daba la impresión de que se ocultaba algo o que había interés en aplazar todo lo posible su publicación.
No pocos pensaron que en los rollos de Qumran había textos que contradecían la versión del Antiguo Testamento que figura en la Biblia o que de alguna manera ensombrecían la figura de Jesús. En algunos círculos se aseguraba que el Vaticano estaba presionando a las autoridades judías para que parte de los manuscritos no se divulgasen. Hoy todos los manuscritos están a disposición de los especialistas y se han realizado traducciones prácticamente íntegras a diversos idiomas. Y la conclusión es muy distinta a la que mantenían los desconfiados, pese a ser varios siglos más antiguos que los que sirvieron de base para la actual Biblia. Esos manuscritos del Mar Muerto están diciendo prácticamente lo mismo sobre el Antiguo Testamento. Es decir, a lo largo de los siglos, ese Antiguo Testamento se ha venido copiando de una forma casi exacta, con muy pequeñas, con muy ligeras variaciones. También el estudio de esos manuscritos despeja las dudas respecto a Jesús, Juan el Bautista, los cristianos y los esenios, pero de ello nos ocuparemos después. Ahora vamos a visitar unas ruinas cercanas a las cuevas para conocer un poco más sobre la secta de los esenios. Aquí vivió la comunidad esenia de Qumran desde el año 150 a.C. hasta el año 68 de nuestra era. Unos dos siglos ocupando lo que antes había sido un asentamiento romano. Algo más de 200 años dedicados a la oración, a la copia de manuscritos, al trabajo comunal, al silencio y a la rigurosa observación de la ley mosaica. En contra de lo que algunos creen, los esenios no eran un grupo minoritario o extraño. Junto con los fariseos y los saduceos, constituían uno de los tres partidos religiosos más importantes del judaísmo en los últimos siglos anteriores al cristianismo. Aquí, en Qumran, vivieron los más estrictos, los más radicales, posiblemente una rama escindida de ellos especialmente fanática. La gran mayoría de los esenios vivían de otra forma y en otros lugares, fundamentalmente en Jerusalén. Pero allí donde estuvieran eran un ejemplo de rigor y ortodoxia judía. Se agrupaban en comunidades y carecían de propiedad privada. Todo lo entregaban a su comunidad y ella les proveía de lo que necesitaban. No sacrificaban animales, no fabricaban armas y rechazaban el comercio en todas sus formas. Consideraban al cuerpo algo corruptible y de escaso valor, en tanto que el alma era imperecedera. Estudiaban las propiedades medicinales de las plantas y de los minerales, por lo que también tuvieron fama como sanadores, pero además creían en el destino, en la predestinación, y alcanzaron alta estima como adivinos. Confirmando esa faceta de los esenios, en las cuevas de Qumran se han encontrado también textos astrológicos. Lo curioso es que, como correspondería a unos buenos ocultistas, esos fragmentos de manuscritos que hacen referencia a temas astrológicos están escritos en clave. En lugar de hacerlo de derecha a izquierda, como se escribe y se escribía entonces en hebreo, están redactados escritos de izquierda a derecha y utilizando tres alfabetos diferentes: el griego, el hebreo cuadrado y el antiguo fenicio. Sin embargo, pese a tantas precauciones, no debieron ser buenos astrólogos, porque ellos, al igual que otras muchas sectas y grupos judíos de aquella época, estaban convencidos de la inminencia de un hecho fundamental: la llegada del reino de Dios y el consiguiente juicio universal. Una creencia que, como hemos comprobado a lo largo de estos 2000 años, no se ha producido, pero que sin embargo en aquella época era suficiente aliciente para que los más estrictos, los más ortodoxos, ajustaran su vida con todo el rigor posible ante la inminente llegada de ese juicio. Lo mismo que probablemente pasó con esta secta de Qumran. No era fácil entrar a formar parte de la secta, cuyos miembros se consideraban a sí mismos una élite, unos auténticos elegidos. El aspirante debía pasar un año de prueba y dos de noviciado. Si lo superaba, lo que no era fácil, ingresaba tras solemnes juramentos en los que asumía plenamente las normas de vida de la comunidad,
basadas en la observancia rigurosa de las leyes contenidas en la Torá y reveladas por Dios a Moisés. La honradez, el respeto a la verdad, la no violencia, serían ya para siempre parte de su conducta, como lo sería también el celibato, ya que para los esenios la mujer era un ser esencialmente corrupto. En las ramas esenias menos estrictas, el matrimonio estaba permitido por necesidades de procreación, pero aún así, la mujer era sometida a prueba durante 3 años antes del matrimonio. Por lo que acabamos de ver, difícilmente pudo ser Jesús un esenio. Entre otras cosas, él se mezcló con todo tipo de gentes, incluidos delincuentes, prostitutas. Y por otra parte, su mensaje no era un mensaje elitista. Él y sus discípulos dirigían sus enseñanzas al pueblo y para el pueblo. Había coincidencias respecto a la castidad, las curaciones milagrosas, la observación de la ley de Moisés y otros muchos aspectos. Pero lo raro es que no hubiera habido esas coincidencias. Entre ellas también estaba la creencia en que la llegada del reino de Dios iba a producir de forma inmediata, que fue una de las primeras cosas que predicó Jesús durante su vida pública. Ese maestro de justicia al que se alude en los textos referidos a la propia secta y al que algunos consideran o identifican con el propio Jesús, fue 150 años anterior a este, anterior a Jesús. Y además su mensaje, sus enseñanzas, su figura estaban circunscritos esencialmente, estrictamente al interior, al contenido de la propia secta de los esenios. Las coincidencias, por otra parte, son lógicas. Saduceos, fariseos, esenios, cristianos, son diferentes ramas de un tronco común. Por lo que respecta a la posible relación o contacto de Juan el Bautista o de Jesús con los esenios, no tiene nada de particular. Por lo que hemos visto, los esenios eran una secta con mucho prestigio social y religioso. Y es probable que hubieran mantenido conversaciones o que hubieran tenido algún tipo de relación con los esenios. Pero lo extraño, o lo verdaderamente extraño, es justamente lo contrario. En el Nuevo Testamento, a pesar de ser los esenios, como digo, una secta de gran prestigio y muy conocida, en el Nuevo Testamento no se menciona a los esenios ni en una sola ocasión. Lo que hace pensar que más que por un olvido fue intencionadamente, aunque ya no sepamos cuál es la razón. La última cuestión que queda por dilucidar aquí en estas ruinas de Qumran es qué razón llevó a los esenios que vivieron aquí a ocultar con toda rapidez esos manuscritos cuidadosamente guardados en tinajas. ¿Qué les llevó a esa precipitación? La razón de tal ocultamiento solo pudo ser una: el peligro de que en cuestión de días, tal vez de horas, alguien destruyese los rollos manuscritos y los encontraba. Ese alguien era con toda seguridad el ejército romano, que acababa de conquistar la vecina ciudad de Jericó. Sus temores no eran infundados. Muy poco después, Qumran fue destruido y los esenios de la comunidad muertos o dispersos. El Imperio Romano y sus poderosas legiones hace siglos que desaparecieron. También a los esenios se los tragó el tiempo. Y es que indefectiblemente los hombres, con sus pasiones y sus creencias, terminan muriendo. Solo el desierto sobrevive, y este pequeño mar, tal vez porque ambos nacieron muertos y permanecen así desde siempre.